Introducción. La resistencia es una cualidad esencial para alcanzar cualquier objetivo significativo en la vida. En un mundo donde la gratificación instantánea y las soluciones rápidas son la norma, la capacidad de perseverar frente a la adversidad se ha convertido en una habilidad cada vez más valiosa. Este artículo explora la importancia de la resistencia, cómo cultivarla y por qué es fundamental para alcanzar la grandeza, incluso cuando el camino parece imposible. La importancia de la resistencia. La resistencia como motor de éxito. La resistencia es el combustible que impulsa a las personas hacia sus metas. Sin ella, es fácil rendirse cuando las cosas se ponen difíciles. La historia está llena de ejemplos de individuos que lograron grandes cosas gracias a su capacidad para perseverar. Desde inventores y científicos hasta atletas y empresarios, todos ellos comparten una característica común, una determinación inquebrantable para seguir adelante, sin importar los obstáculos. Aprendiendo de los fracasos. El camino hacia la grandeza no es lineal. Está lleno de altibajos, fracasos y desafíos inesperados. La resistencia nos enseña a ver los fracasos no como el final del camino, sino como oportunidades para aprender y crecer. Cada fracaso proporciona una lección valiosa que nos acerca un paso más a nuestros objetivos. ¿Cómo cultivar la resistencia? Establecer metas claras y realistas. Uno de los primeros pasos para cultivar la resistencia es establecer metas claras y realistas. Tener un objetivo concreto nos da un sentido de dirección y propósito. Es importante dividir estas metas en pasos más pequeños y manejables para evitar sentirse abrumado. Mantener una mentalidad positiva. La mentalidad juega un papel crucial en nuestra capacidad para resistir. Mantener una actitud positiva y enfocarse en el progreso en lugar de las dificultades puede marcar una gran diferencia. Practicar la gratitud y recordar nuestros logros anteriores también puede ayudar a mantener una perspectiva positiva. Desarrollar la disciplina. La disciplina es la piedra angular de la resistencia. Significa hacer lo que hay que hacer, incluso cuando no tenemos ganas. Desarrollar una rutina diaria, establecer hábitos saludables y mantenerse fiel a nuestros compromisos son formas efectivas de construir disciplina. Buscar apoyo y comunidad. No tenemos que recorrer el camino solos. Buscar apoyo en amigos, familiares o mentores puede proporcionarnos la motivación y el aliento necesarios para seguir adelante. Además, ser parte de una comunidad de personas con objetivos similares puede inspirarnos y ayudarnos a mantenernos enfocados. Historias de resistencia y grandeza. Thomas Edison, el inventor persistente. Thomas Edison es un ejemplo icónico de resistencia. Se dice que falló miles de veces antes de inventar la bombilla. Sin embargo, nunca se rindió. Para Edison, cada intento fallido era simplemente una oportunidad para aprender algo nuevo. Su capacidad para perseverar eventualmente llevó a una de las invenciones más importantes de la historia. J.K. Rowling, de la adversidad al éxito literario. J.K. Rowling, la autora de la serie de Harry Potter, también es un testimonio de resistencia. Antes de alcanzar el éxito, Rowling enfrentó una serie de desafíos personales y profesionales. Vivía en la pobreza y recibió múltiples rechazos de editoriales. Sin embargo, su determinación y amor por la escritura la llevaron a convertirse en una de las autoras más exitosas del mundo. Michael Jordan, la leyenda del baloncesto. Michael Jordan, considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos. Es otro ejemplo de resistencia. A pesar de no ser seleccionado para el equipo de baloncesto de su escuela secundaria, Jordan no dejó que ese fracaso definiera su carrera. En cambio, utilizó la experiencia como motivación para trabajar más duro y mejorar su juego. Su dedicación y perseverancia finalmente lo llevaron a la grandeza en el baloncesto. La resistencia en la vida cotidiana. Superando los desafíos personales. La resistencia no solo se aplica a los grandes logros, también es vital en nuestra vida cotidiana. Superar desafíos personales como problemas de salud, dificultades financieras o relaciones complicadas requiere una gran cantidad de perseverancia. Afrontar estos obstáculos con determinación y una actitud positiva puede ayudarnos a salir más fuertes de él. Otro lado, manteniendo el enfoque en el trabajo. En el ámbito profesional, la resistencia es igualmente importante. Las carreras exitosas rara vez se construyen de la noche a la mañana. Requieren años de esfuerzo constante, aprendizaje continuo y adaptación a los cambios. Mantener el enfoque y la dedicación, incluso cuando las cosas no salen como planeado, es crucial para el crecimiento profesional. Logrando el equilibrio entre la vida personal y profesional. El equilibrio entre la vida personal y profesional es otro área donde la resistencia juega un papel crucial. Encontrar el equilibrio adecuado puede ser un desafío, especialmente cuando las demandas de trabajo y familia son altas. La capacidad de perseverar y gestionar eficazmente nuestro tiempo y energía puede ayudarnos a mantener un equilibrio saludable y satisfactorio. Estrategias para mantener la resistencia. Practicar el autocuidado. El autocuidado es esencial para mantener la resistencia a largo plazo. Esto incluye cuidar nuestra salud física, mental y emocional. Dormir lo suficiente, comer bien, hacer ejercicio regularmente y tomarse tiempo para relajarse y recargar energías son componentes clave del autocuidado. Establecer sistemas de apoyo. Tener un sistema de apoyo sólido puede marcar una gran diferencia en nuestra capacidad para resistir. Esto puede incluir amigos, familiares, colegas o mentores que nos proporcionen ánimo y consejo cuando lo necesitamos. No tener miedo de pedir ayuda es una señal de fortaleza, no de debilidad. Desarrollar la resiliencia emocional. La resiliencia emocional es la capacidad de adaptarse y recuperarse de situaciones difíciles. Esto implica aprender a gestionar nuestras emociones de manera saludable y constructiva. Practicar la meditación. El mindfulness o la terapia puede ayudarnos a desarrollar una mayor resiliencia emocional. Mantener la perspectiva. A veces, cuando estamos inmersos en una situación difícil, puede ser fácil perder de vista el panorama general. Mantener la perspectiva nos ayuda a recordar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y nos proporciona la motivación para seguir adelante. Tomarse un momento para reflexionar sobre nuestros logros y lo que hemos superado puede ser una gran fuente de inspiración. Concluse. La resistencia es un camino hacia la grandeza. Es la cualidad que nos permite seguir adelante cuando todo parece perdido y nos da la fuerza para superar cualquier obstáculo en nuestro camino. Cultivar la resistencia no solo nos ayuda a alcanzar nuestras metas, sino que también nos convierte en personas más fuertes, resilientes y exitosas. La próxima vez que te enfrentes a un desafío, recuerda que la resistencia es tu mayor aliado. Persistir, incluso cuando el camino parece imposible, te llevará más cerca de la grandeza que buscas. Cada pequeño paso cuenta, y cada obstáculo superado es una victoria en tu camino. Llamado a la acción, si este artículo te ha inspirado, suscríbete a nuestro canal, deja un like y un comentario. Comparte tus propias historias de resistencia y cómo has superado tus desafíos personales. Nos encantaría escuchar de ti. Hasta el próximo artículo.